Según los comentarios del video anterior, he confirmado que a la gente no le gusta el final de Boku no Hero. Así que se me ocurrió la idea de cómo poder mejorar su terrible final, pero como tampoco soy mangaka ni mucho menos orikoshi, como para reemplazar el final de la obra, pensé que sería mucho mejor que en vez de solo cambiarlo, lo mantengamos y le agregamos una pequeña secuela. No como una serie propia, sino más bien como una película, así como sería The Last para Naruto, que aunque no sea la mejor cosa que se haya creado, sirve para dar una conclusión a los personajes que conocemos. Pongo de ejemplo la película de Naruto, ya que es la más reconocida por así decirlo, porque también tenemos casos como la de Code Geass, Full Metal del 2005 y varias más. Así que asimismo es algo que podríamos hacer con Boku no Hero, crear una película con la cual cerraremos todo el desarrollo que ha llevado nuestro protagonista a lo largo de la historia, además de ver cómo la relación de Deku y Uraraka se desarrolla a lo largo de todo esto. Así que sin más dilación, vamos a crear la historia. Bueno, comenzando con esto, que es lo primero que necesita un shonen, exacto, un villano super roto que solo el prota puede derrotar. En este punto no me quemaré mucho la cabeza y usaré una teoría que puede resultar muy fumeta. ¿Se acuerdan del chico del final que tenía pinta de nuevo enemigo final? A ese lo usaremos como villano para nuestro propósito, ya que en el manga solo se nos muestra cómo su abuelita se lo lleva, sin saber más de él. Pongámosle que este niño halló la salvación gracias a su abuela, ya que el resto de la gente lo despreciaba porque parecía un villano, pero en un momento apareció alguien sumamente poderoso que tuvo que ser derrotado por la unión de varios héroes, terminando en la muerte de varias personas. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Exacto, en este momento es en donde muere la abuela del niño frente a sus ojos, y al este ver cómo la sociedad que creía ser perfecta, la cual siempre lo rechazó, no pudo hacer nada para salvar a la única persona que fue su luz de salvación. Bueno, ya tenemos un villano, así que este tendría que ser superpoderoso como para acabar con los héroes más poderosos, como Bakugo, Mirio y Todoroki. Luego de que todos los héroes principales de la asociación hayan sido totalmente derrotados, es donde entraría nuestro protagonista una última vez, el cual pondría todo el potencial de su nueva armadura en práctica por primera vez, pero al no estar totalmente acostumbrado, ya que esta sería su primera batalla al 100%, estaría con problemas para poder manejarla cómodamente, hasta que ya no daría más y toda su armadura terminaría totalmente destrozada de un conjunto de ataques. Izuku quedaría tirado en el piso, en donde el villano tendría su típica charla de villano, sobre que nadie lo apoyó cuando más lo necesitaba, y que él donde estaba, el supuesto sucesor de All Might. Luego de una charla el villano se aburriría de Deku, y estaría por acabarlo, pero aquí es donde entraría Uraraka, interviniendo en esto, dándole todo su apoyo a Izuku, confesando que siempre estuvo enamorada de él, pidiendo perdón por haberlo abandonado, y por no haber seguido a su corazón antes. Deku no podría hacer nada más que llorar de alegría, ante esa declaración de la persona que siempre esperó. Pero no todo sería alegría, ya que Uraraka no podría seguir manteniendo el ritmo de la pelea, cayendo desmayada de su intento de proteger al prota. Ante tal situación, algo despertaría dentro de Izuku, algo que no sentía hace 8 años, un poder, más allá de cualquier otro don. Deku se levantaría aún con las pocas fuerzas que le quedaban, apretando su puño cerca de su corazón, este calor lo extrañaba. Aquí es donde un helicóptero entra en la zona del combate, para retransmitir todo lo que estaba pasando, viendo así cómo es que Deku era el único que se encontraba de pie. El plano nos mostraría cómo es que había gente desde sus hogares viendo esta pelea, alentando y gritando por nuestro protagonista, su héroe número 1. La pantalla nos volvería a enfocar hacia el protagonista, que lograría recuperar las cenizas de lo que alguna vez fue su don, así como le pasó a All Might contra All For One, con solamente el primer don, la fuerza recolectada durante años por todos los portadores del One For All, así terminando todo como comenzó alguna vez. Después de una gran batalla, lograríamos ver cómo Izuku había salido victorioso, haciendo el gesto que alguna vez hizo All Might. Aquí después de esta batalla tendríamos un nuevo time skip al final de todo esto, mostrándonos un futuro en donde Deku y Uraraka estarían casados y con dos hijos, dirigiéndose hacia la UA, reuniéndose con todos los amigos que hicieron durante todos estos años, ya de mayores con sus familias, así como en Digimon 02 por ejemplo.
reuniéndose donde estarían todas las estatuas de los héroes caídos en combate, junto a las de All Might y Deku. Aprovechando el tiempo para dejar un ramo de flores frente a la estatua de su mentor, despidiéndose de la persona que fue su figura paterna que le cambió la vida, mencionando ahora sí, que esta fue la historia de cómo se convirtió en el héroe número uno. ¿Cómo vieron este cierre definitivo para Boku no Hero? Para mí, esta sería una forma digna de terminar el gran manga de Boku no Hero. Sé que un final así sería demasiado genérico para un shonen, pero Boku no Hero tampoco trata de un anime que innova mucho, llegando a ser genérico en varias partes, así que considero que tampoco estaría tan mal un final así. Pueden decirme en comentarios qué tal les pareció esta idea de final, y que para ustedes cómo arreglarían este final, o si agregarían algo más para culminar esto. Antes de terminar me gustaría recalcar las cosas básicas que hace un youtuber, no olviden suscribirse y darle like para así poder traerles más contenido de este estilo. Cada like o suscripción apoyan más de lo que piensan, ahora sí, nos vemos en un futuro vídeo, gracias por todo gente, y gracias por todo, Boku no Hero.